Bajo la voz, si querés. Gracias. Me hacés escuchar la mordida. Mirá. Chorizo bien suavecito, sabor cerdo, chimichurri, con su acidez y el pancito. Voy a probar este porque estamos. ¿Me abriste? Escuchá, Diego, escuchá. Con un poquito de miel picante que nos trajimos allá de Chile, ají molido y fernet, una fiesta de sabor. Ya llegaron los invitados, nosotros los juntamos. Bueno, sigue saliendo el asado para la inauguración. Tenemos un matambre con un poquito de una miel picante que nos trajimos de Chile, fernet y ají molido, la bondiola que hicimos al camado y unas papas. Invento de Seba, se fue, las hizo con cúrcuma. Acá el Toma les pidió un poquito de aceite, las doró. Pero es una fiesta. ¿Y esto? Escena 2, sonido 12. Bueno, amigos, seguimos acá con la inauguración del quincho perfecto. Seguimos sacando ya. Metimos la molleja, metimos los choripanes. Ya ni me acuerdo lo más metimos, pero sí, me acuerdo lo que hicimos allá. Agarramos, tenemos la molleja. Acá estamos con Luciano. No sé qué hace acá, pero no, prendí un fueguito y me encontraron. El pequeño fueguito. Seguimos el olor. Bueno, gracias, che, por invitarnos. Por favor, un gustazo. Gracias por venir. No, tal cual. Está el pájaro que se quiso todo. Exacto. Sí, sí. Sí, mira. Palabras, a ver, por hoy. Acá estamos, la verdad, alto día, terrible, 30 grados, comiendo asado de las 10 de la mañana, un deleite. Así la vida de loco por el asado. Audio 14 audios sonamos en todo el día. Es increíble. Es que 14 veces en todo el día laburó el video, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te ves? ¡Ah, hombre! Laburo poco, pero mucho, ¿eh? Bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Suscríbanse al canal, métanle un me gusta al video. Espero que hayan disfrutado esta segunda parte de este capítulo del quincho perfecto. Gracias a la gente de Easy. Acá tenemos. Selfie. Más rápido, ¿eh? Claro, vino preparado, vino con cámara, todo, claro.